El Grup Ribera Salut i la Fundació per la Justícia van posar en marxa un programa en el Col·legi de la Nostra Senyora dels Desemparats de Natzaret, que atén a menors en risc d'exclusió social amb la finalitat d'evitar el fracàs escolar. En el projecte també col·labora el Grup Ribera Salut. Consiste en darles el desayuno, porque son niños que vienen de familias desestructuradas o muy pobres, y entonces les damos el desayuno y luego realizamos actividades relacionadas con la cultura de la paz. Son manualidades, son actividades deportivas que se hacen en equipo, para que se pueda integrar mejor dentro del contexto del colegio. Nos cautivó este proyecto desde el principio porque era un proyecto educativo, era un proyecto de dar una atención a unos niños de familias desestructuradas que necesitaban una atención especial, pero sobre todo la parte de que en estos talleres, además de darles un desayuno saludable que les permite afrontar la jornada educativa con mayor fuerza y energía, también se les imparte educación sanitaria. Aquesta iniciativa porta 4 anys funcionant i ha arribat el moment en què la Fundació i Ribera Salut treballen també amb les mares d'aquestos xiquets i xiquetes. Este año, para extender un poquito más nuestras acciones, empezamos a trabajar con las madres también. Hacemos una vez al mes un desayuno con las madres para que conocer su contexto y también trabajar con ellas, conocer la manera como trabajan con sus niños, cómo les cuidan y hacer una actividad más global. L'equip directiu del col·legi selecciona els beneficiaris que presenten major nivell d'ausentisme i s'obre l'oportunitat al fet que les pròpies famílies puguen gaudir d'aquest servei. Lo bueno de esto es que lo tenemos en nuestra propia ciudad, a escasos metros de nuestra oficina. Había un colegio y un barrio con unas necesidades muy concretas y la verdad es que nos sentimos muy satisfechos de poder ver el resultado de la ayuda. El barri de Natzaret compta en l'actualitat amb una població de 7.000 habitants, xifra que s'ha vist augmentada en els últims 2 anys. Aquest fet ha vingut acompanyat per un procés de degradació de la zona com a conseqüència de la instal·lació d'una població en precària situació social.